Pues amigos, vamos a cambiar de tema y vamos a irnos con el caso Alves. Atención, antes permítame ante todo presentar a don Jorge Vázquez, que está aquí con nosotros. Don Jorge, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Gracias, muy bien como siempre. Un placer tenerle aquí. Igualmente. En el Mundo Rojo. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice: el mayor temor de la víctima de Dani Alves al descubierto. Dice: mientras la defensa del futbolista trata de desacreditar la versión de la víctima y espera que prospere el recurso para que el brasileño salga de la cárcel con medidas cautelares a la espera de juicio, se sigue conociendo nuevos datos de la declaración de la víctima y los testigos. La juez titular del juzgado 15 de Barcelona tomó declaración a 6 de los testigos que mantuvieron algún tipo de contacto con Dani Alves durante la fatídica noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Hasta allí se desplazaron las dos jóvenes que acompañaban a la presunta víctima. Una es su amiga íntima y otra es su prima, que volvieron a declarar ante la juez y ratificaron su primera declaración en la, además de confirmar los hechos de la joven, insistiendo en que hubo tocamiento por parte del futbolista también hacia ellas. De estas declaraciones destacan los testimonios que contradicen la versión del acusado. El primero es el de una amiga de la joven, que esgrimió que desconocían que la puerta del reservado conducía a un baño. La testigo explicó que se ausentó del reservado para ir a los baños del piso inferior, junto a la pista del baile general. ¿Por qué me iba a salir del reservado atravesando media discoteca y hacer una cola tremenda para acabar en un baño abarrotado y sucio? Si llegó a saber que tengo un baño exclusivo y limpio, pues se hubiera ido allí. Dice: no me van a creer, dice la noticia. Dice: otro fue la llamada telefónica que una de las amigas realizó a su jefe, abogado de profesión, la misma madrugada. Este letrado, según recoge La Vanguardia, explicó que en la llamada se explicaba punto por punto la versión de la víctima y ha defendido en todo caso el proceso. También como el miedo se apoderó de la víctima a medida que se recuperaba del shock, mientras la atendía el personal de la discoteca, y la joven no paraba de repetir: no me van a creer, no me van a creer. Ese era su mayor miedo, según los testigos. Don Jorge, ¿qué opina de que, bueno, la semana pasada hablamos de que la víctima y Alves se metieron en el baño, pero ahora vemos que las dos compañeras de la víctima coinciden en su testimonio, y sobre todo el miedo que tenía la víctima de que no le creyeran, de que se podía haber producido un abuso sexual por parte del señor Dani Alves? Sí, sobre todo también dice la noticia el tema económico, ¿no? Uh-huh. Aquí en este escenario yo veo algunos problemillas jurídicos que voy a intentar resumir sin meterme en un jardín, porque es un tema muy delicado y ya sabemos que enseguida pues se puede malinterpretar. Y sin saber, sabiendo que no lo tenemos otra parte de la noticia, que tenemos que hablarla aparte, que ustedes saben. Bien, vamos a ver. El tema básicamente es que la presunta víctima lo que está diciendo es que le daba de alguna manera miedo el pedir dinero, porque eso le podía restar credibilidad. También decía que llega a decir que ya quería, digamos, justicia y no dinero, y que lo que tenía también miedo era que pidiendo dinero pues Alves pudiera eludir la prisión por el hecho de pagar una cantidad económica, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que, hombre, otorgar credibilidad a una víctima por el hecho de que renuncie a un dinero es peligroso, porque eso per se, en sentido contrario, hace que el resto de víctimas de agresión sexual que sí consideren pertinente pedir una indemnización, pues ya sean menos creíbles. Eso creo que es un aspecto muy peligroso. Pero más allá de todo esto, yo creo que de lo que se está hablando aquí un poco es de lo que en derecho llamamos la conformidad. Y aquí hay un pequeño lío que voy a intentar yo explicar desde mi punto de vista. La conformidad no deja de ser un reconocimiento de hechos, un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa en la que se reduce la pena y, siempre que esté dentro del arco punitivo, el juez lo va a homologar. ¿Qué ocurre? Que ese acuerdo normalmente suele tener o suele llevar aparejado un resarcimiento económico. Suele ser parte del acuerdo, aunque no siempre es así. Ahora, con la nueva ley del sí es sí, todavía esto es más sencillo, porque como se ha bajado el arco punitivo, antes hablábamos de una pena de 6 a 12 años y ahora hablamos de 4 a 12 años. ¿Qué significa eso? Que si llegamos a un acuerdo de conformidad con el mínimo, nos acercamos a los 2 años que la ley establece como mínimo para poder instar la suspensión de la pena y no entrar en prisión. Por tanto, ahora viene el problema o la duda. Lo que podía hacer la acusación particular es llegar a un acuerdo de conformidad, en el sentido de
pedir la pena mínima y aplicar un atenuante muy cualificado de reparación del daño con una rebaja de 2 o de 1 grado. Si nada más que rebajamos un grado, ya la arcilla punitiva sería de 2 a 4 años. Pactamos una pena de 2 años, pagamos responsabilidad civil, la víctima se queda resarcida económicamente y Alves no ingresaría en prisión. ¿Por qué? Porque, salvo que seas Pantoja, te daría la suspensión de la pena porque no tienes penales, has pagado la responsabilidad civil y la pena no es mayor de 2 años. Pero aquí viene el lío. ¿Por qué? Porque la víctima, esto parece que lo cuenta como que se le va a imponer y no es cierto. Esto sería una posibilidad, como también tiene la de retirarse de la acusación, porque no olvidemos que la agresión sexual es un delito semipúblico, por tanto, requiere denuncia de parte, o sea que podría retirar la denuncia, pero esto es una cosa que decide ella. Nadie le va a imponer una conformidad y nadie va a hacer que Alves no ingrese en prisión por el hecho de haber abonado una cantidad como responsabilidad civil. Eso por un lado. Y luego la parte para mí más importante de todo esto viene a continuación y es el tema del momento en el que ella ha renunciado, porque yo me he cansado de leer en los medios de comunicación, la víctima ha renunciado y ya no puede volver a reclamar. Y eso no es cierto, Jesús, no es cierto porque hay un artículo que además tiene un número curioso, que es el 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Digo curioso, yo me acuerdo siempre porque es el número de vigencia de la Comunidad de Madrid y es nuevamente que el código la ley criminal sale otra vez en defensa como una emergencia de la víctima, en el sentido de decir, oiga, usted ha renunciado, pero cuidado, que dice dar unos requisitos, yo puedo revocar esa renuncia a la indemnización. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues que la consecuencia del delito sea más grave de lo que la víctima pensaba. Por ejemplo, imaginemos que la víctima ahora resulta que está un año en instrucción, sometida a un tratamiento psicológico, psiquiátrico, incluso ve lesiones, se lo costea a ella y al final tiene una factura de 10.000 euros. Dice, oye, es que encima que estoy agredida, resulta que tengo que pagar esa factura. Quiero una indemnización, que es muy normal que la quiera, y la ley se la concede. Por tanto, sería un requisito para revocar la renuncia y otro requisito sería que esa inicial renuncia hubiera sido como consecuencia de una relación personal con la víctima, que en este caso entendemos que no se da porque no conocía a Alves. ¿Qué nos dice la ley? Para terminar, nos dice que únicamente lo tiene que pedir la víctima y que se oiga a las partes, hay una vistilla y solamente establece un requisito temporal y es que se haga en el momento anterior a la calificación del delito. Ya sabemos que en España hay tres fases, instrucción, la primera fase, la fase intermedia y la fase de juicio oral. Por tanto, con que lo haga en la fase intermedia, aún está a tiempo, podría volver a pedir la indemnización.